Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... Bola provisional. Pues ya van dos, dos eh, victorias de jugadores que consiguieron la tarjeta del PGA Tour a través del circuito europeo y que ya han ganado en Estados Unidos. Primero fue Mathieu Pavón y este domingo ha sido Robert McIntyre en Canadá. Después tenemos el Mayor, el US Open femenino, que ha dado para mucho, ¿eh? para mucho. Ha, ha recuperado la, osen, la esencia, eh, la USGA. Vamos a ir por este camino. Victoria de Yucasaso, en fin, lo analizaremos todo y hablaremos de muchas cosas. ¿eh? Juegos Olímpicos, hablaremos de, eh, por supuesto, el US Open, en fin. Eh, programa completito que tenemos por delante. Empezamos. Mm -hmm. Son las flechas la culpa del indio. Que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, y si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio. La culpa del indio. La culpa del indio. La culpa del indio. Descubre la escapada perfecta para amantes del golf en Iberostar Royal Andalus. Dos campos de golf diseñados por Severiano Ballesteros en el club Iberostar Real Novo Santipetri con vistas al Océano Atlántico. Pasea por la playa de la Barrosa, relájate en nuestro spa y disfruta de la auténtica gastronomía andaluza en nuestro restaurante. No lo pienses más, reserva ahora y vive el golf en Iberostar Royal Andalus. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de lunes 3 de junio. Ya hemos empezado el mes de junio, eh, y eso significa, pues es el mes del US Open, que es lo que está a la vuelta de la esquina. Y para hablar de US Open, pues el último que hemos tenido, que fue el que acabó ayer y que ganó Yucasaso. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, te veo feliz, satisfecho. No es feliz ya, sino satisfacción. Satisfacción, ¿no? Por, por por cómo se desarrolló ese US Open Sin femenino, duda, ¿no? te gusta sí. yo con los años me he ablandado un poquito y tú con los años te has ido endureciendo sí. esto pues habrá que mirárselo ¿eh? sí, ha sí, sí, tengo un problema Ahí tengo tengo un problema algo me está no, faltando no, no, en no, mi vida no, no, no. algo me está faltando si no en es mi vida un pro... que no es un problema Alejandro si no sí. se trata de un problema es la descripción de unos hechos concretos pero es un, no... <laughs> un déficit no es un déficit tampoco no es un déficit si te sirve para, para tu tranquilidad sí. no, no es un déficit no tengo que ir al médico ¿no? unos hechos concretos que ha sido endureciendo y tú lo que quieres es los arrastrarse y sufrir. ¿eh? Sí, la verdad, la verdad es que En sí. este caso a ellas. A ellas. Obraficas. Obraficas. Ya, a ellas ya las hemos visto y ahora lo que espero es que los veamos a ellos, evidentemente. Eso es lo que <laughs> espero. Dentro de dos semanas, bueno, la semana que viene ya, en realidad, en, en Pinehurst, espero realmente que la USGA eh, quiera y pueda. Eh, preparar un torneo como el que ha preparado para las chicas en lancaster porque evidentemente primero hay que querer hacerlo y después hay que poder o sea el, el tiempo te tiene que acompañar así que crucemos los dedos porque eh, no llueva demasiado y así oye puedan poner el campo realmente como ellos quieran eh, con el agua que ellos quieran que la dureza que ellos quieran etcétera 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 y y lo espero, de verdad que, de verdad que lo espero. El aperitivo, eh, el aperitivo ha sido de lujo. A mí me ha gustado mucho la preparación del campo. Eh, me ha parecido que, que ha puesto en muchas dificultades eh, a las jugadoras. Pero que por otro lado, eh, todos los días había vuelta a Fajopar. Todos los días había jugadoras que le ganaban al campo. Eh, todos los días había eh, golfistas porque se hacían sus dos, tres... Cuatro bajo par el sábado, también se hizo cuatro bajo par el domingo, o sea que efectivamente se podía jugar eh, bajo par, eso sí, las que lo hicieran muy bien, evidentemente, ¿no? Y a mí ese tipo de torneos, pues la verdad es que me gustan, me gustan cuando hay mucha dificultad, por ejemplo, para aprochar alrededor de Green, ¿no? Que es quizá eh, lo que más se notó, ¿no? O donde más sufrieron las jugadoras, ¿no? La, la dificultad para recuperar... Después de fallar eh, Green en, en el US Open, ¿no? Y, y bueno, sí, es... Alejandro sí. y, y una vez más, una vez más, porque, porque no es la primera, ¿eh? Eh, eh, Asombro y estupor ¿no? ante la actuación de muchas de las, de los grandes nombres del gol femenino Sin mundial. la ¿no? eh, gran noticia, eh. De Sí, varias de ellas, muchas de ellas, un buen puñado se quedan incluso fuera del corte y otras, eh, pues prácticamente a las primeras de cambio, sin opción ninguna ¿no? de, de, de disputar la victoria. Eh, llama la atención, eh, antes lo decíamos en broma, ahora lo digo más en serio. Es, es, un, eh, es una simple descripción de hechos que se han dado ¿no? y, y es complicado entrar a valorarlo porque verdaderamente yo no sé si esto que ocurre. En, en el golf femenino, no diría siempre, ¿no? Pero más veces, ¿no? Con, con cierta asiduidad, ¿no? Eh, no sé si es bueno o es malo, sinceramente. No, no sé cómo valorarlo. No termino de encontrar eh, la manera de, 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 de meter el, sí. el cuchillo en esa. De sacar conclusiones. Sí, sí. Eh, es difícil sacar conclusiones, pero la realidad está ahí, ¿no? Eh, un torneo, un grande, eh, estamos hablando de un grande, en el que se eleva la dificultad máximo, que en teoría, cuando tú haces eso... Eh, las mejores tienen que brillar más, o por lo menos tienen que eh, sobresalir más que el resto, porque eh, eso es, ¿no? Cuando mayor es la exigencia, la que tiene más recursos, la que lo hace mejor, la que está mejor preparada, normalmente brilla más. No ha sido el caso del US Open, ¿eh? Hemos visto, eh, te voy a decir muy rápido la retaila para no aburrir, pero Nelly Cordas ha quedado fuera, Lynn Grant, eh, Arilla Yutanugan, Leona Maguire... Angel Jean, estamos hablando de jugadoras ganadoras de medios, jugadoras Solheim, top 10 mundiales, Rose Zhang se ha quedado fuera, Georgia Hall, eh, Brooke Henderson, Jennifer Capcho, Patita Batanakit, Maya Stark, Lydia Ko, Lexi Thompson, o sea, eh, son muchos nombres, no son dos o tres que no han tenido su semana, han sufrido y se han quedado fuera. Son muchos nombres que están en el top 20, top 25 del ranking mundial y que ya no son los que se hayan quedado fuera. Es que en muchos casos ni se han acercado al corte. O sea, es que eh, no, no se han quedado ni a un solo golpe, digamos, de, de pasar el corte, eh, que ahí solo tenemos, fíjate, a Lingran. Eh, de las que he citado, la única que se ha quedado realmente a un golpe ha sido Lingran. El resto están a dos o más. Un corte que estuvo en más ocho. O sea, que no se vayan a creer tampoco que el corte se jugó de maravilla y el corte estuvo muy exigente en más tres o más cuatro, ¿no? Con, con dificultad del, del campo. No, no, el corte estuvo en más ocho, ¿no? Es, es llamativo, ¿no? Es llamativo y después también llama mucho la atención que realmente de las mejores jugadoras del mundo, solo Min Lee, solo Minjili ha estado realmente hasta el último día compitiendo por ganar. El US Open. Solo Minji Lee. Yuka Sasso, la campeona, es una gran campeona. ¿eh? Es una jugadora que ya había ganado el US Open. Pero bueno, recordemos que es una jugadora que estaba fuera del top 30 mundial y que solo había ganado el US Open en su carrera. No ha ganado ningún torneo más en el LPGA Tour. Es decir, ahora mismo tiene dos victorias y las dos son el US Open. O sea que no es una jugadora. Bueno, de hecho, de hecho sí. es, es, una, es una de esas grandes jugadoras que aprovecha esta, este. Este, este agujero negro, este, 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 este asunto tan difícil de explicar, porque de hecho ha ganado dos veces el US Open y son sus únicas victorias. ¿no? Es eh, muy llamativo. A, a, aprovecha precisamente que, que, de, que de una manera que no, que no es fácil de entender, muchas de las grandes jugadoras precisamente no dan su mejor nivel en, 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 en condiciones más complicadas y en las grandes semanas del año. Es sí, muy sí. curioso, ¿no? Totalmente, David, totalmente, porque además no es una casualidad, es que Yu Casaso eh, ganó el US Open de 2021, que fue el otro... El otro o el anterior, digamos, en el que más exigentes estuvieron los resultados, en el que también quedaron pocas jugadoras bajo par. Es decir, los últimos años, 2022 y 2023, eh, sí fueron un poco más amables los US Open, ¿no? En cuanto a resultados, se pudieron hacer más vueltas bajo par, pero. Este año, donde solo dos jugadoras han acabado bajo par, Yuka Sasso con menos cuatro y Hinako Shibuno, las dos japonesas, por cierto, qué casualidad, primera vez en la historia que dos japoneses o japonesas acaban eh, las dos primeras en, en un mayor, solo dos eh, bajo par y en la que ganó ella en 2021 también, ¿no? Acabaron muy poquitas bajo par, creo que fueron tres o cuatro las que acabaron en el Olympic eh, bajo par, ¿no? O sea que... A eh. ver, Sí, es. Ah, Alejandro, no, no sé, yo en la única valoración que me voy a atrever a entrar sí. es en la de que estas grandes jugadoras, o muchas de ellas, ¿no? que cada cual mire ¿no? a su palmarés y a su trayectoria en los grandes. ¿no? Ahora mismo no tenemos aquí sacados todos los datos de cada una de ellas, ¿no? pero repetimos, esto es algo que suele darse, o que se da demasiadas veces, ¿no? hasta el punto de causar pues eso, esta extrañeza, ¿no? Eh... Se lo tienen que hacer mirar. O sea, yo la única valoración que saco es que muchas de, los, de las grandes jugadoras del golf mundial femenino no terminan de encontrarle esa pulsión a las grandes semanas del año. Y creo, desde mi modestísimo punto de vista, creo que se equivocan. Porque, mmm, mmm, bueno, pues porque yo entiendo, o, o quizá sea un bicho raro, yo entiendo que la gloria eh, y el prestigio. Eh, empieza por ahí, o empieza y acaba ahí prácticamente, ¿no? Sí. No, no empieza y acaba ahí eh, exactamente, ¿no? Pero sí, desde luego, es mucho más que la guinda, ¿no? Y, y a veces me da la sensación de que estas grandes jugadoras, bueno, pues para ellos la, la, la semana de los grandes es incluso una semana molesta, o sea, es una semana sí. como, esto me rompe a mí mi rutina y me rompe a mí mi manera de, de estar y, 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 y de ser. Sabes, sí. esa es la sensación que me da. ¿no? Eh, eh, y sí, 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 y sí, voy a establecer la comparación con, el, con, con los grandes nombres del los masculino, que verdaderamente yo entiendo que, eh, que sí eh, planifican todo de tal manera eh, enfocado a estas cuatro grandes semanas. ¿no? En el caso de los hombres son cuatro semanas, en el caso de las chicas son cinco cinco medios que tienen. ¿no? Eh, a mí sí me da la clarísima sensación de que los grandes jugadores del golf masculino eh, están, salvo alguna excepción, ¿no? que ya hemos hablado una vez, ¿no? Eh, están pensando y enfocándolo todo a los grandes y no, y, 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 y no ocurre exactamente así con las mujeres y no entiendo por qué. Claro. Sencillamente no entiendo por qué y a mí me encantaría que se lo hicieran, mirar. Sé que no lo van a hacer, y mucho menos porque se lo digamos nosotros <laughs> desde esta bola <laughs> lo, por el, lo tendrían por que eso. ver ellas. Pero, primero. Pero creo que redundaría en, en el en, 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 en algo muy bueno para el gol femenino, ¿no? que, 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 la, que sí, que el, que el, sí eso, que, la, que las grandes jugadoras estén ahí de verdad, ¿no? Eh, eh, porque además si 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 se lo toman así, van a estar, van a estarlo, ¿no? Sí, eh, fíjate, mira, hay un dato, David, eh, simplemente abuela pluma, ¿no? Decías, no nos vamos a poner ahora a mirar todos los datos, pero bueno, un dato que yo creo que sí puede ser eh, interesante. De los últimos 25 medios eh, femeninos, eh, los últimos 25 medios son desde el que ganó Hinako Shibuno en 2019 en el British Open. Eh, que fue el último grande de ese año, 2019, British Open, y Shibuno, hasta el de Yuka Sasso ayer en el US Open, se han celebrado 25 grandes. Bueno, pues de esos 25 grandes, solo han repetido victoria tres jugadoras. Solo han repetido victoria tres jugadoras. Minji Lee, que ha ganado dos Nelly Corda, que ha ganado dos y Yuka Sasso, precisamente, que ha ganado 2. Y Lilia Bu, 4 lilia Liliabú, que ganó dos prácticamente consecutivos cuatro jugadoras han repetido han ganado dos grandes ninguna por supuesto ha llegado a ganar tres pero lo más importante de este dato que va más allá ¿no? de, 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 este, de este reflejo no de que hay mucha alternancia y de que, y de que rara vez repiten ¿no? las, la, en los últimos años las, las campeonas de medios a mí lo que más me llama la atención es que ni siquiera están en la pelea por ganar que eso pasa en muchas semanas en muchos grandes claro, del año. Es que... Exacto. Es que es lo que te iba a decir, Alejandro. Fíjate, el hecho de que no hayan repetido tanto no me impresiona demasiado. ¿eh? Uh -huh. Aunque es un dato eh, muy bien traído, no me impresiona demasiado porque luego eh, ganar lo que se dice ganar eh, 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 es difícil y repetir también. Y ya en los grandes y fuera de los grandes. La cuestión es el, el, el matiz que has hecho. O sea, ya no es que, que ganes o, o repitas en un determinado tramo de la historia de, o, o del tiempo, sí. sino... Que no se te vea, eh, quedando por lo menos en la novena, ahora la decimos segunda, ahora sí, ahora sí, esta semana lo he estado peleando y he quedado tercera, ahora gano, de vez en cuando, pues de repente gano uno, eh, estamos hablando de las 10, 15, 20 mejores jugadoras del mundo, sí. ahora pues paso el corte y luego no me salen las cosas bien, acabo la decimoctava octava, quinta. Es que no, no, no se da esa, esa, esa cierta consistencia que yo, insisto, es una manera de verlo, eh, creo que le haría bien. Porque al final el aficionado, todos, ¿eh? Eh, el aficionado, el analista, el periodista, eh, todos necesitamos referencias. Ne necesitamos claro. referencias. Sí, Parece para sí, sí. una tontería, pero, pero es verdad, si no, a veces como que... Por otro lado está muy bien, por eso al principio decíamos, eh, es bueno o es malo. Por claro, otro lado dices, no es fácil. Bueno, pues mira, salen no. nuevos nombres, gente en que fijarte, pero cuando es algo tan continuado, fíjate, yo ya me quedo un poco como... Con dudas. Como con la mosca detrás no. de la oreja, ¿no? Precisamente por esto, que es insisto donde donde en, en la única parte de la valoración que voy a entrar creo que eso deberían hacer mirar no, 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 no me parece normal no me parece normal Yo lo que sí lo que, lo que sí detecto o por lo menos es la sensación que ellas transmiten que al final oye es con lo que no tenemos que quedar también ¿no? es que sí que hay una eh, hay menos vamos a llamarle obsesión para bien o para mal en ganar grandes. Es decir, tú escuchas a los grandes jugadores, a, a los hombres, a, al, al golf masculino, y prácticamente todos, el top 10, todo el top 20, todo el top 25 y hasta el top 50 te acaba diciendo, mira, yo enfoco la. sobre todo el top 10, sobre todo los buenos de verdad. Yo enfoco mi temporada a los grandes. Y aquí mi objetivo pues, es ganar un grande, ganar dos, ganar tres y hasta los que pueda ganar. Sin embargo, esa. esa... Ambición. De hecho, o sea, déjame, déjame que te haga un aquí. De hecho, eh, eh, yo catalogo o, sea, o empiezo a, a catalogar a, a un jugador de golf como verdaderamente ya un mega crack cuando no tiene problemas en, en, en decir públicamente que sí, que él lo que va es a por los grandes. ¿no? Claro. Que no tiene ese problema, ¿no? Y, y que no son el, resto tantos, ojo, ¿eh? el resto es una preparación. El resto es una preparación para los grandes. Sí, sí, bueno, llámalo como quieras, pero que fundamentalmente yo lo que quiero es sumar grandes. A partir de ahí es cuando tú ya dices. Eh, este tío eh, viene de otra manera, ¿no? Hombre, sí. luego hay algún bocaza siempre por ahí, ¿no? Y dice, no, este tío lo que, lo que es es un bocaza, porque, porque no, no le llega para eso, ¿no? Pero, pero ya sabemos de lo que hablamos, ¿no? Y perdona, sigue, sí. No, concluo. no, no, sí, sí. No, y, lo, y lo que iba a decir, que, que ya es muy fácil, ¿no? Seguro que todo el mundo ha llegado a la conclusión de lo que iba a decir, es... Que no, que no detecto esa misma pulsión, esa misma ambición, ese, ese, esos comentarios reiterados de las grandes jugadoras, pues incluso de Nelly Corda, o de Lidia Ko, o de Lilia Bu, o de, en fin, eh, jugadoras que están eh, muy arriba en el ranking mundial, que son las mejores jugadoras del mundo, y que no están todo el día hablando de Mayors. No están todo el día diciendo, a ver, yo lo que quiero es el Mayor, me, me voy a preparar para dentro de dos semanas para el PGA, porque eso es lo que yo quiero, el PGA Championship, por ejemplo, o para el US Open, o mi Objetivo este año es el British, porque no, no detecto esa misma eh, eh, ambición. Y seguramente también por ahí van un poco los tiros, ¿no? O sea que eh, al final, si, si tú, toda tu preparación, todo tu calendario, toda tu obsesión, toda tu preparación, estamos hablando de técnica física y psicológica, ¿eh? no va enfocada a los medios, pues creo que es más fácil que te pasen pues lo que está ocurriendo eh, unas semanas y otras cuando llega un grande, que es que de repente tienes de las 20 mejores del mundo compitiendo de verdad por ganar, tienes a dos o a tres, que realmente es poco y si tienes a dos o tres, o sea, esta semana es que ni eso, esta semana solo ha estado Minji Lee, del eh, top 10 mundial y del top 25, realmente compitiendo por ganar el US Open, ¿no? Es llamativo, es, eh, es realmente... Eh, a mí me parece sorprendente, incluso, ¿no? Eh, sobre todo cuando precisamente estamos en el mayor más difícil de la historia, porque solo ha habido un mayor más difícil en toda la historia, el que ganó Michelle Wie en Pinehurst en 2014. No ha habido ningún otro grande femenino que se haya, ganado, que se haya tenido una media de golpes más alta que la, de, que la de esta semana en Lancaster, ¿no? Pues cualquiera diría que con esas condiciones lo que tiene que sobresalir son las mejores, ¿no? Y no ha ocurrido, no ha ocurrido sí, esta semana. ¿no? Lo, que, lo que de una manera u otra nos lleva al otro, otro gran suceso, al otro gran hecho de esta semana en, el, en este medio femenino, ¿no? y es la cantidad de jugadoras de origen oriental ¿eh? que van copándolo absolutamente todo. ¿no? Ya nos vamos a acordar de de, eh, bueno, de aquel equipo, ¿no? del de último sí. equipo americano de la Solheim. Donde la mitad, y no es una exageración ni un decir, no, no, es la objetivo. Mitad. Sí, sí, sí. Seis de 12, la mitad exactamente, no, Seis de 12 eran jugadoras, por supuesto, con los papeles en regla, ¿eh? todas, todas eran americanas. <laughs> con la Green Card, todas o como eran se diga estadounidenses. Eso. ¿eh? Sí, sí, sí. No se lo vaya nadie a, 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 a preocupar. No, 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 todas eran sus papelitos en regla, ¿eh? Eh, nacidas allí, vamos, pero todas de, de origen muy directo, además, muy próximo, eh, eh, Oriental, asiático, vamos, ¿no? Para, para, para aclararnos mejor. Sí. Es curioso, ¿no? Es muy bueno. curioso, ¿no? Si, en, si encima ocurre lo que ocurrió esta semana en el US Open, ¿cu cu ¿cuáles son exactamente los datos, Alejandro? Porque son bestiales. Bueno, es bestial, sí. es, es bestial, es, es algo absolutamente increíble. O sea, eh, de las, eh, mira, te voy a decir, de las 15 primeras jugadoras, de las 15 primeras, top 15, eh, top 15 del US Open, solo una... No es de origen asiático. Que es Ali Ewing. Ali Ewing es americana por los cuatro costados, y de padres, y de abuelos, y de ancestros americanos. El resto, estamos hablando de 14 de 15, son de origen asiático. Pero bueno, es que podemos ir más atrás, ¿eh? Podemos ir más atrás y, y, y nos seguimos llevando las la manos a la cabeza. De las 25 primeras. De las 25 primeras, solo hay cuatro que no son de origen asiático: Carlota Ziganda, Charlie Hull, Hannah Green y la Susodicha. Ellie Ewing, que ha quedado en el tercer puesto, ha sido la mejor eh, clasificada. O sea que de 25, 21 son de origen asiático. Aparte de que habrá gente que diga, bueno, claro, es que. ¿Qué, qué me estáis contando? Si es que Asia domina el, el golf femenino y además desde hace tiempo. Yo diría que no tanto. Yo diría que no tanto. O sea, yo diría que, eh, por ejemplo, el poderío brutal del imperio coreano. Ha pasado un poco, ¿no? Ya no es tanto. Ha no, vengado un poquito, sí, sí. Ha bajado. O sea, eh. No es lo de hace X años. No te sabría decir exactamente. Una cuánto, década, tres, cuatro, más o menos. No. Una, una década, yo sí. diría, ¿no? Que, que ganaba, lo ganaban todo. Y cuando no ganaba una, ganaba otra y además aparecían nuevas y de repente una de 20 años y después una de 21 y, 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 y estaban ahí arriba, ¿no? Ya, ya no es tanto. Ya, ya las coreanas... Han bajado un poco el nivel, pero han aparecido las japonesas, que están en un nivel extraordinario, las tailandesas, que están tremendas, y después, y después, cuidado, con las americanas y las australianas de origen asiático. Sobre todo eso, ¿no? Eh, son las que se están incorporando. Y claro, a mí la, la conclusión que me. Una conclusión que puede ser facilona, ¿no, David? Pero, pero que al final es la conclusión que me llega. En un torneo como el US Open donde la exigencia es tan brutal como la que ha habido esta semana, donde lo que hay que tener, de verdad, creo que es muy simple, pero es la verdad, es mucha paciencia, hay que tener mucha calma, hay que tener mucha sangre fría para asumir los errores y decir, venga, pues un bogey, pues vamos al siguiente, pues vamos al siguiente. Yo creo que no es casualidad que esa mentalidad asiática sea la que esté arriba en, en el US Open. Por eso yo creo que hay tantas, por esa manera que tienen sí, que... de encajar y de prepararse, ¿no? Creí que me ibas a decir que tu conclusión era que con los ojos rasgados se leen mejor las caídas en los grines. Y, 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 Oye, pues no lo descarto. ¿eh? Oye, no lo que, descarto. que lo dices aquí medio de broma y ya estamos todos saliendo a jugar haciendo, poniéndonos una pincita poniéndonos una pincita ahí para, para, ver, para, para ver así con ojos rasgados. Bueno, por lo pronto, ya, ¿no? David, por, a por lo pronto. Si a, ser esto, a ver si va a ser esto o quizás sea que también, yo creo que eso que, bueno, que no sé si de una manera un poco tópico eh, se lo achacamos siempre o, 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 o se lo indilgamos automáticamente a cualquier jugador asiático de la paciencia y tal, pero bueno. Eh, siempre decimos ¿no? que en los tópicos hay mucha, hay mucha verdad. Hay cierta también, verdad. Mucha verdad, verdad ¿no? ¿no? Sí, sí. Y yo también hablaría de una filosofía o de una ética de trabajo, ¿no? Yo creo que, 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 que se da, ¿no? Y es lo que siempre se ha hablado eh, de las coreanas, ¿no? En aquel boom del, del golf sí. coreano. Pues al final tú hablabas con jugadoras europeas, jugadoras españolas y todas más o menos te acaban reconociendo eh, es, que, es que pasan más horas que nosotras en el patín green. Sí. Es que pasan más horas que nosotras en el patín green. Y dice, ah, pues es que eso a veces por no decir siempre pues acaba dando sus frutos se traducen los resultados sí sí totalmente no eso eso al final se acaba, se acaba notando pues eh, esa es la realidad esa es el te diría que la radiografía que nos deja este U.S. Open no de cómo está ahora mismo el golf eh, femenino eh, bueno pues vamos a ver qué ocurre en el próximo grande no eh, si, si se produce una reacción pero desde luego es significativo no yo creo que es que es llamativo por cierto que evidentemente no vamos a cerrar eh, el análisis del US open sin hablar de carlota ciganda que de nuevo ha hecho una eh, yo diría que una actuación notable una actuación notable no no diría que notable alto vamos a dejarlo en notable en siete porque a nosotros a carlota le exigimos más y ella misma también eh, se exige más pero al final ha quedado en el top 20... Eh, yendo de menos a más, eso también es verdad, es verdad que en ningún momento ha estado en la pelea por, por ganar, ni siquiera por estar en el top ten, no ha llegado a acercarse a estar en el top ten, pero bueno, una buena jornada dominical, eh, una buenas, unas dos buenas jornadas de resistencia jueves y viernes para pasar el corte y después un buen fin de semana, pues al final le han hecho acabar en ese puesto 19, que hay que valorarlo, eh, que al final hacer un top 20 eh, pues, tiene su mérito y tiene su, su, su valor. ¿no? Eh, aunque... Hay que valorarlo. Sí. Y... Hay que valorarlo y lo estamos valorando. Creo que incluso te diría nuestra obligación, si sí que es ponerlo entre comillas, pero vamos, sí. sí, de alguna manera, nuestra obligación como periodistas deportivos, venga, vamos a ponernos rimbombantes, es ponerle un notable a Carlota. Eh, 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 según los hechos, ¿no? Los hechos, ¿no? Pues sí. sí. ¿Cómo lo ha hecho? ¿En qué puesto ha acabado? Etcétera, ¿no? Eh, pero su obligación, y ahora sí que lo pongo entre comillas, es no concederse un notable la de Carlota ¿eh? la obligación de Carlota sí es, es como por... yo lo veo creo que nosotros al final eh... hombre tenemos que guiarnos mucho por lo que es exacta? cuáles son los registros qué es exactamente lo que ha ocurrido no y, y haríamos bien en ponerle un notable y creo que ella de una manera más subjetiva, no haría bien en ponerse un notable. Bueno, uh -huh. por, también por lo, por, lo que, por lo que sabemos que ella piensa y por, claro. lo, por la exigencia que sabemos que ella se va poniendo, ¿no? Así que si se pone un notable ella, no, no entiendo que sea un paso adelante, claro. sinceramente, ¿no? Claro. Sí, 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 totalmente. Por cómo ha sido el torneo, ¿eh? porque es verdad que hay veces que, que cambia, no tiene nada que ver, ¿no? Si tú estás arriba peleando por ganar y tienes una última jornada mala, bueno, pues, pues siempre tienes eh, otra manera de analizarlo. Pero es verdad que en este caso eh, Carlota no ha llegado a estar, ¿no? En, en, en las zonas de privilegio, ¿no? En la, en la zona alta de la clasificación, como le ha pasado a, a, a muchas buenas, ¿no? Es, es curioso, ¿no? Es curioso que. Eh, realmente se han acercado a la cabeza cuando la Usga ha abierto un poco la mano, ¿no? Cuando ha cortado el campo como ocurrió ayer, eh, cuando pusieron los greens un poquito más receptivos un poquito de agua, eh, bueno, pues ahí sí se han visto algunas rondas mejores pues de, eh, de jugadores como Hannah Green precisamente, ¿no? O Titi Cool, o Charlie Hull, en fin, eh, que, que ahí se ha visto, pero cuando estaba la cosa muy dura, eh, no se les ha visto, ¿no? por, por arriba, así que bueno, pues eso, no. Eh, yo creo que, que es una lectura interesante y, y, y vamos a ver, vamos a ver qué, qué nos depara el, el próximo grande. Ya saben que este es el segundo de la temporada del gol femenino y quedan todavía tres eh, por delante para ver cómo reaccionan también, ¿no? Porque yo creo que aquí lo que se espera también es una reacción de las grandes. La gran sorpresa, sin ninguna duda, ha sido ese corte fallado por Nelly Corda, que evidentemente, que evidentemente eh, está totalmente relacionado con lo que le ocurrió en el hoyo 12, el primer día, en su tercer hoyo del día. Eh, donde se hizo ese 10 en el par 3, más 7, a partir de ahí no supo levantarlo. Tuvo margen eh, para remantarlo, insistimos, el corte estuvo en más 8, eh, y ahí ella iba, se hizo más 7, o sea que tuvo opciones de pasar el corte, pero no fue capaz ¿no? De, de reaccionar lo suficiente como para meterse el fin de semana. El planazo que nos proponen los amigos de U-Travel. Se los estamos contando aquí en la bola provisional de Ten Golf porque oye que merece la pena. Es un viaje a Madeira, vacaciones de lujo, unas vacaciones en la naturaleza, unas vacaciones en uno de los destinos favoritos eh, del mundo y que además tiene mucho golf. Es un archipiélago Madeira que tiene tres islas principales: la propia Madeira, Porto Santo y las islas salvajes y desiertas. Es un destino de naturaleza elegido en los cinco últimos años como el mejor destino insular del mundo, con bosques de lauri silva y senderos fantásticos, temperaturas suaves todo el año. O sea que dice, me quiero quitar del calor, ¿dónde puedo ir? Bueno, pues puedo ir a Madeira porque allí desde luego no se van a abrasar. Media de 25 grados en verano, 24 grados en el agua. Vamos, que no hay excusa para darse un baño en las playas de, de Madeira. Tiene una planta hotelera moderna y de buena calidad, un servicio excelente, la gastronomía, pues qué le vamos a contar, cualquiera que haya pisado Portugal alguna vez en su vida sabe lo bien que se come en, en aquel país, pues en Madeira es más o menos lo mismo, por supuesto es un destino eh, seguro y hospitalario. Y ya le decimos que tiene mucho golf, pues por supuesto que tiene mucho golf. Eh, por ejemplo, el campo de Paleiro Golf o el de Santo da Serra en las islas de Madeira y también... Porto Santo, en esa isla que ya le hemos comentado. Son eh, grandes campos de golf, algunos incluso sedes de torneos del circuito europeo, del DP World eh, Tour. Los precios de golf también son muy competitivos. En definitiva, es un destino que lo tiene todo. Es un destino para probar si no lo han probado o para repetir si ya han estado en Madeira, porque merece la pena por las condiciones. Nos lo ponen muy fácil. Los amigos de You Travel tienen hasta tres salidas distintas desde Andalucía y Extremadura este verano. Mire, les contamos. Seguro que alguna les cuadra. Desde Málaga pueden salir el 5 de julio, el 12 de julio, el 2 de agosto, el 9 de agosto, el 23 de agosto o el 30 de agosto es decir entre julio y agosto prácticamente cuando ustedes quieran pueden eh, salir en uno de los chartes que tiene organizados you travel en Sevilla también tienen salida desde Sevilla el 19 de julio y el 16 de agosto fíjense qué fácil eh un viaje ahí al lado a Madeira es un salto ni se dan cuenta de lo poco eh, que dura o salidas también desde Badajoz una salida concretamente el 26 de julio así que entre julio y agosto Málaga Sevilla y Badajoz salidas para Madeira. Eh, Les contamos el precio. Es que va a ser ya definitivo, ¿eh? Cojan, cojan papel y lápiz y apunten porque tienen paquetes con avión, traslados, estancia de siete noches y seguro turístico desde 689 euros. Se vuela con Air. Nostrum y los paquetes de golf con Greenfi, Buggy y alquiler de palos para que ni siquiera se tengan que llevar los palos, que saben que es un engorro eso de tener que facturar los que no los pierdan, que no los dañen, que si los tengo que recoger en el aeropuerto, bueno, un lío, nada, se lo alquilan allí con Buggy, con Greenfi por 120 euros al día por persona. Realmente eh, me parece que es un planazo, si no, no se lo contaríamos. Madeira, eh, uno de los mejores destinos del mundo, desde Málaga, Sevilla y Badajoz. ¿Que quieren más información? ¿Que no les parece suficiente con todo esto para decidirse? Bueno, pues pueden ir a las oficinas de viajes Alcon y también a las oficinas de B-Travel y pregunten por estos charters, por estos viajes, por estos paquetes, por estas vacaciones a Madeira preparadas por You travel Vamos, eh, David, eh, a hablar eh, también de lo que ha ocurrido en el PGA Tour, porque me parece muy interesante la victoria de Robert McIntyre. Eh, estamos en lo de siempre, no es una victoria más, no es un triunfo eh, eh, otro más del PGA Tour o del circuito americano, no, al final es otro jugador que se sacó la tarjeta a través del DP World Tour del circuito europeo, esas 10 tarjetas que se reparten al final del año en la Race to Dubai, que consigue ganar Pavón y McIntyre, dos en seis meses. Yo creo que de momento el balance de los jugadores que obtuvieron la tarjeta a través del circuito europeo dentro del PGA Tour está siendo más que notable. Mira, ahora que le estamos poniendo nota, yo a esto sí que le pondría un notable alto. No solo por las victorias eh, que se están dando, sino también por los resultados que se están dando. ¿no? Que hay jugadores que, que están arriba ¿no? en la, en la, en la FedEx Cup, vamos, arriba, que están metidos señores, en los 125. Señores, Ojo. Ojo, jugadores señor Deleco. Miembros del PGA Tour, señores jugadores, miembros del PGA Tour, ¿estáis asustados? ¿Es eso que asoma en vuestra mirada el velo del temor y la incertidumbre? No sé, no sé qué, 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 qué no, sé, no sé exactamente qué nos quiere decir. <laughs> yo, creo, yo creo que está preparando la, la Ryder Cup de Beth Page. Es lo que creo, el señor Deleco. ¿eh? El señor Deleco le, le va la marcha al señor Deleco. Evidentemente, sí, sí. evidentemente, a los señores miemb jugadores miembros del PGA Tour, No. Los señores miembros jugadores del PGA Tour no están asustados ni nada por el estilo. Pero. Cuidado. Pero. Cuidado. Es curiosito. Es curiosito todo esto que está ocurriendo, ¿no? Es, y. Volvemos a un discurso que no es la primera vez, ¿eh? que no es la primera vez que, que lo ponemos sobre la, sobre la mesa, o en las ondas, ¿eh? que queda más bonito. <laughs> Qué bonito. Eh, es, es, está ahí, ¿eh? es una vía que están abriendo, pero con, con, con cartuchos de dinamita. ¿eh? Sí. ¿Eh? Esto no es ir a machetazos en la jungla, no, no, voladuras. Eh, <laughs> los pavón, los pavón McIntyre y demás, eh, eh, están abriendo ruta con cartuchos de dinamita. Eh, eh, y están demostrándole a todos, a los Nakajima de turno, a todos, a los Otaei de turno, a los Elvira, que ahora mismo están ahí en, en, sí. en, en zona de, de, de pillar tarjeta al PGA Tour. Les están demostrando a todos que, oye, que sí, que sí, que con cierta naturalidad o con mucha naturalidad se puede cruzar el charco y es simplemente quitarse un poco el, el, los complejos y el. Y el y el andar pensando que me las van a dar todas en el, en el mismo carrillo y decir, no, no, si aquí se trata de jugar al golf, como allí, ¿eh? Póngalos en calle, póngalos en green y a ver si tenemos un buen día con, con el patrón en las manos, ¿no? <laughs> Correcto, correcto. Y, y, y sobre todo eso, eh, cara a cara, ¿no? Face to face, ¿no? Aquí no, no se trata de agachar la cabeza, aquí somos todos iguales. Y todavía, y todavía Alejandro, Robert McIntyre es, digamos, estrellita, ¿no? Todavía en sí. lo hemos visto mm -hmm. en un equipo de la Ryder Cup, ¿no? Pero Matthew Pavon se ha hecho estrella mundial allí. Se ha hecho estrella mundial allí. No lo era aquí. ¿eh? No, no. Eh, Sammy, Sammy Malgimaki no es ni era ni es una estrella mundial pero bueno pues ahí lo vemos dándose cobazos con una naturalidad tremenda no el propio Jorge a Jorge Campillo le está faltando esa gran semana no pero sí. ya nos ha demostrado en varios momentos puntuales eh, eh, que bueno que, que puede competir que no pasa nada no eh, y, y la lista es más larga ¿eh? porque porque Ryan Fox esta semana en el abierto de Canadá de los Canadá de toda la vida ¿eh? Eh, <laughs> de, lo, de los pues, Hamilton de, ¿no? de, de Ontario de Ontario de, de, de allí también, Ontario pues, de, tam, de allí mismo de Ontario tam, tam, Exactamente, pues también ha estado peleando. <laughs> sí. eh, pero es que Víctor Pérez, que consiguió la tarjeta al PGA Tour a través del, del DP World Tour, eh, ha estado peleando. Sí. Eh, es verdad, ¿no? Es verdad que esta, que esta semana, particularmente, ha sido muy, muy fructífera, ¿no? Para la gente bueno, del DP World pero Tour. Pero pasa, ¿no? eh? pasa mucho, ¿eh? Pasa mucho. Pero es que está pasando bastante, es lo que te iba a decir, ¿no? Que, que, que casi no hay semana en el Peja Tour, incluso en semanas de designados, de elevated, elevated. Por fin. Que en. en, en en los que en, en en las que no hay algún un... Europeo, sí, de sí. peor tour, exacto, de peor tour eh, ahí <laughs> dando la turra. Sí, 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 totalmente, ¿no? Y de hecho, eh, si ahora miramos la, la si, si le echamos un vistazo a la FDS Cup, es que tenemos a, a varios, ¿eh? a varios jugadores que están metidos entre los 125 primeros de, de, de todos esos que tú estás diciendo, ¿eh? de, de, de los que han venido, digamos, del circuito europeo directamente del circuito europeo. O sea, ya no es, ya no hablamos de los que ya estaban, que vinieron de otra manera, los tipos Tomás Detri, Aaron Ray, todos esos que ahí siguen, ¿eh? Ahí siguen sumando puntos y metiéndose entre los 125 primeros, ¿no? Y sin ningún tipo de, de complejo, ¿no? Y yo creo que es que es, una, que es una muy buena noticia para, para todos los jugadores que están ahí peleando ¿no? por, por conseguir la tarjeta. no Ahora mismo, como tú muy bien has dicho, pues eh, Ryan Fox, Sami ba Balimaki o Víctor Pérez están metidos ¿no? entre esos eh, 125 y a las puertas pues tenemos a Campillo. Eh, prácticamente, a la, bueno, a las puertas no, también dentro, perdón. Está el 123. Fíjate, yo pensaba que, que, que estaba fuera del 125, pero no, está el 123 ahora mismo, ¿no? O sea que... ¡Balimaki! <laughs> ¡Balimaki! ¿A dónde vas? bari que te escurres! <laughs> pues ahí está, ahí está Sayo Alimaki. Y Macri. bueno, y Alexander Bjork no anda muy lejos. Oye, ya hemos dicho muchos nombres, ¿eh? muchos de esos 10, casi todos, eh, que han logrado la tarjeta a través del DP World Tour. Que. Mmm, a ver, victoria de McIntyre, una victoria bonita, por cierto, oye, todo hay que decirlo, ¿eh? es verdad que, 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 que no somos muchos nosotros en esta bola provisional ni en Tengol de ponerlo sensiblero o demasiado sensiblero, pero como oye, que ha sido una victoria muy bonita la de McIntyre porque la ha hecho con su padre, su padre yendo, yendo de Cádiz con él y la verdad es que la entrevista de, de, después de ganar, justo después de ganar a los dos, a, tanto a McIntyre como a su padre, pues fue muy bonita, o sea, muy emocionados los dos, llorando los dos, eh, el, el padre diciendo... ¿Qué me vas a contar a mí si yo, si yo aquí eh, vengo de, de cortar el césped. La semana pasada estaba cortando el césped y he venido aquí. Le hago de Cádiz y ganamos un torneo del circuito americano. Así que eh, imagínate ¿no? la, la ilusión y la alegría. O sea que eh, es bonita. Es, un, es, es curioso, ¿eh, David, porque eh, recordemos que lo contábamos en su día. ¿eh? McIntyre fue de los que más se pensó el hecho de irse a Estados Unidos o no. O sea, es un jugador muy de su tierra, muy del terruño, muy de Escocia, de Oban, concretamente, que es, su, que es su pueblo. Y no las tenía todas consigo el año pasado, decía... No, no, y no, y no tuvo problemas en reconocerlo, además. Sí, no lo tengo que pensar, ¿eh? O sea, fue, casi fue un problema para meterse entre esos diez primeros. Exacto. O sea, es que ahora... Es que ahora me lo tengo que pensar y vaya vaya rollo. ¿no? Vaya marrón. Pero vaya, bueno, vaya al, marrón. Final, al final ha podido, ¿no? Al final ha podido el... el Digamos la parte más profesional ¿no? Exacto. De, del jugador. Exacto. Y por lo pronto, pues McIntyre lo que ha conseguido, ni más ni menos, que es meterse en el Memorial designado esta semana, meterse en el US Open y meterse en el Travelers Championship la siguiente semana. Oye, y a Europa, además no, con... es, no es precisamente, no es precisamente McIntyre un recién llegado, ¿verdad? Pero, pero bueno, es un buen ejemplo para lo que quiero decir. Y es que cada vez más zurdos, ¿verdad? Ahí arriba, sí, cada vez es más verdad. zurdos es jugando. Eh, es verdad. Es curioso, ¿no? no tiene que haber una explicación probablemente tenga que ver con, con la evolución del material, ¿no? Hoy en día el jugador zurdo tiene menos problemas, seguramente, ¿no? En, en, en hacerse su equipo perfectamente hecho y demás, sobre todo a esos niveles, ¿no? Eh, Pero no sé, seguro que hay alguna otra razón más, ¿no? Es posible que, el, que la enseñanza sí, yo creo que los profesores, importante. los entrenadores, eh, se hayan dado cuenta o, ha, o, o, o hayan, hayan previsto, o hayan visto o he estudiado que, que quizá al jugador zurdo, al zurdo, zurdo, zurdo de los zurdos... De, de toda la vida. Que, <laughs> sí, eh, pues que quizá sea bueno que jueguen las zurdas, ¿no? Antes había muchísimos más jugadores zurdos jugando a diestro, ¿no? Ya lo, lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Ahora cada vez se ven más zurdos, ¿verdad? Es, es una cosa muy curiosa. Sí, la verdad es que sí. Es, cada vez se ven más, cada vez salen más, entre los jóvenes sobre todo, y, y ahí están, ¿no? Ahí están llegando y, y, y ganando, y ganando, ¿no? Y, oye, qué mejor país para ganar a zurdas que Canadá? Por cierto, eh, por Robert McIntyre, que ya lo contamos en su. Ya lo contamos en su día, que hay un montón de jugadores de gol zurdos en Canadá, pues prácticamente la mitad. Prácticamente la mitad de los jugadores en Canadá eh, son zurdos. Y, y la gente dirá, y esto. No, no, no es que sean zurdos, es que Exacto, juegan a zurdas. Que es, que es distinto. No, no todos son zurdos. O sea, en Canadá se, re, se sigue respetando el, el porcentaje de zurdos eh, eh, mundial, que suele ser uno de cada diez, más o menos. ¿no? Sí. Eh, un 10%. La porción mundial más o menos es zurda. No, es que allí muchos juegan a zurdas, pero por su por lo visto tiene que ver con, con el con el hockey hielo, ¿no? Con la manera de agarrar el stick de, de hockey. Claro. Eh, bueno, que al final muchos se sienten cómodos. Yo es que no sé mucho de hockey y hielo, ni sé exactamente cómo, cómo un diestro agarra el, el palo de hockey. No lo pongo ahora mismo en mi cabeza. Yo tampoco. Pero pero técnicamente la explicación es esa, eh, que mucho diestro eh, acostumbrado a jugar de, desde niño al, al hockey y hielo, luego se siente más cómodo jugando a zurdas al golf. O sea, esa es la explicación técnica, pero que por lo visto es así. ¿eh? Que no, es no, que no, que si tú entras sí, en una tienda sí, sí. de golf en Canadá y, y la mitad de los stands son para diestros y la otra mitad son para zurdos. ¡Qué maravilla, por Dios! <laughs> para un zurdo como tú. Por cierto, claro, claro, que claro, sí. claro. Por supuesto, la verdad es que la verdad es que sí, que, que, que está muy bien y bueno, yo creo que tiene que ver un poco como lo del tenis con el revés a dos manos, ¿no? Yo creo, eh, que tiene que ver, pero eh, evidentemente no me voy a no voy a decir ni muchísimo menos que sea por eso. Pero creo que, en el, que al final con el stick eh, le puedes pegar tanto, digamos, de drive como le puedes pegar de revés, ¿no? Eh, hay muchos eh, jugadores que le pegan, de hecho, digamos, de zurdas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que sería como un revés. Yo creo que tendrá que ver con eso, ¿no? Eh, pero bueno, eh, algún día Yo no me voy a meter porque la, la no, voy a liar. Sí, pero algún pero día sí, no sí, sí, sabemos que la explicación técnica viene por ahí por, por, por la manera de agarrar el stick de, de hockey. Sí, sí, eh, completamente. Por ahí, por ahí viene bueno y, y después eh, bueno en este torneo ¿no? en este torneo de canadá y esto nos lleva al siguiente tema que es eh, interesante y muy importante en el golf español ahora mismo que es el golf olímpico que va a pasar en los juegos porque estamos en recta rectísima eh, final bueno Jorge Campillo tenía una buena oportunidad en canadá pasó el corte eh, de hecho estaba en mitad de tabla con un buen fin de semana pues podría haber acabado muy arriba y, y, y podría haber eh, haberse metido ¿no? como eh, el segundo ¿no? de, de esa de esos dos que van a ir a la a los Juegos Olímpicos de París, uno es John Ram seguro, podía haber superado ¿no? a David Putsch, sin embargo no ha sido bueno el fin de semana, ¿y qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre con los Juegos Olímpicos? Pues que toda la batalla va a estar entre hoy que David Putsch juega la previa. Del US Open en San Francisco, entre hoy para David Puch y esta semana que se juega en Suecia, el Scandinavian Mixed del circuito europeo, y allí tenemos a los tres que están intentando desbancar precisamente a David Puch, que son Adriano Taegui, Jorge Campillo y Nacho Elvira. El que se ha caído ya de esta carrera es Pablo Arrazábal. Pablo Arzabal, que no va a jugar en Suecia, no sumó los puntos suficientes en Hamburgo y eso que no estuvo lejos eh, para superar a David Puch, con lo cual Pablo Arzabal ya no tiene posibilidad matemática. ¿Cuándo de, se cierra el plazo olímpico, Alejandro? Justo después de, del US Open. O sea, esta semana es Suecia, es Scandinavian Mixer, semana que viene es US Open. Cuando acaba el US Open, el domingo del US Open, se cierra el plazo. Por eso David Puch se la está jugando hoy, primero hoy que tiene que conseguir clasificarse para el US Open. Y después, si se clasifica, pues sumando los puntos necesarios en el US Open para defender esa plaza que ahora mismo él está guardando. Siempre y cuando veamos qué ocurre en Suecia, que es la última oportunidad que tienen Campillo, Otaegi y Nacho Elvira, porque ellos tres, ninguno está en el US Open. Así que... Sí, aquí lo fácil es decir, verdaderamente David se la está jugando mmm, 100%, pero siempre puede ocurrir que no sumen mucho los claro, demás en Suecia, ¿no? Claro. Bueno, ha, ocurri ocurrir, ¿no? ha ocurrido esta semana, David esta semana, tanto Nacho ejemplo, Elvira ¿sí? claro, Nacho Elvira, Larrazábal, Otaegui y Campillo, estaban compitiendo en PGA Tour y Circuito Europeo para superar a puch y tampoco necesitaban gran cosa, ¿eh? O sea que con un top 10 les hubiera servido, pero de sobra y probablemente a Campillo hasta con un top 20 y finalmente ninguno lo ha conseguido ¿no? O sea que, eh, sí, parece que, eh, que, van, que van a pasar a puch ¿no? Si no se meten en el US Open, pero que después hay que hacerlo bien en Suecia, ¿no? Y en Suecia, además, no se reparten eh, tantos puntos como eh, por ejemplo en Hamburgo, ¿no? Eh, así que vamos a ver. Esas cuentas ya se las haremos en Tengolf esta semana, de qué es lo que necesitan, pues, eh, esto, ¿no? Otaegi, eh, Campillo y Elvira para superar a David Puch antes del US Open y meterse en esos Juegos Olímpicos. Pero en cualquier caso, la batalla está eh, muy bonita. O sea, es eh, realmente muy interesante, ¿no? Y... Mmm, y hablábamos precisamente, David, de, de, de esa previa, ¿no? De esa previa del US Open, que es uno de los eh, bueno el gran el gran contenido no el, el gran tema principal de hoy de hoy hoy lunes porque eh, se juega la previa final en Estados Unidos con 10 previas 10 previas a la vez a lo largo de todo Estados Unidos y ahí tenemos a tres españoles ¿eh? que los vamos a seguir muy de cerca y les vamos a informar hoy en ten golf de cómo lo hacen uno es David Puch, que ya se lo hemos dicho en San Francisco también ahí en el recorrido Lake Merced eh, tenemos a José Le Ballester, el eh, campeón de Europa individual, el, el actual campeón de Europa individual, José Le Ballester de Arizona State, compite con David Puch en San Francisco. Son 84 jugadores para 4 plazas. Y después, en Florida, tenemos a Josep Serra, que recordemos que pasó eh, por la previa, donde hay 73 jugadores para 5 plazas. Así que ahora mismo, recuerden, en el US Open tenemos solo a dos españoles. John Ram y Eugenio López Chacarra. Además, Sergio García está a reserva. Se tiene que caer alguien de los que se clasificó en su previa para que pueda entrar. Y solo podríamos añadir a Puig, Ballester o Serra. Uno de esos tres. Ahí nos estamos jugando la participación para el US Open de la próxima semana en Pinehurst. Bueno, no, no es poca... No es poco aliciente el de hoy, ¿no? No, no, desde luego que no. Yo, yo creo que es, que es muy interesante. Y después, más allá de los españoles, David, pues tenemos a muchos jugadores de Leaf Golf, por lo menos a unos cuantos, eh, que evidentemente se van a jugar eh, esa plaza. Entre ellos, por ejemplo, pues Joaquín Nieman, ¿no? Eh, participa hoy. O Sebastián Muñoz, eh, Mark Leisman, Brandon Grace, eh, Lahiri, En fin, unos cuantos nombres de Leaf Golf que también a, van, a, van a tratar de meterse en el US Open a través de la previa de hoy. Y. Un nombre por encima de todos, yo creo. ¿eh? Más allá de los españoles, más allá de todos, hay un nombre que luce con. con que, que brilla con luz propia, ¿no? Que es el de Adam Scott. ¿Por qué, Adam Scott? Bueno, porque juega hoy la previa, eh, y él precisamente está. Eh, se está jugando. un récord absoluto que él tiene ahora mismo, que es el de grandes seguidos disputados. De momento, Adam Scott tiene la cifra de 90 grandes consecutivos jugados que se dice pronto eh 90 grandes uno detrás de otro sin faltar a ninguno bueno pues ahora mismo él se está jugando entrar en el US Open para el que no está clasificado hay otra posibilidad de que pueda entrar, pero es muy difícil, si no lo consigue a través de la previa, que es mantenerse entre los 60 primeros del mundo cuando acabe el Memorial, cuando acabe el domingo el torneo del PGA Tour. Decimos que no es nada fácil porque precisamente Adam Scott está en el puesto 60 y él no participa en el Memorial. Con lo cual existe la posibilidad... De que sea superado. Es bastante sencillo de que sea que sea superado, se salga de los 60 primeros y no entre por ahí. Así que Adam Scott se está jugando el mayor consecutivo 91 hoy en la previa. Sí, que, que de todas maneras déjame, déjame matizar, sí. que no es récord absoluto. ¿eh? El récord absoluto es del señor Nicklaus, <laughs> como, como como, como decíamos en su día cuando era Sergio, ¿no? El, el que estaba eh, marcando el paso en, es, en esa cadena de medios consecutivos jugados hasta que falló por culpa del covid en, en, en aquel máster de noviembre de 2020 ¿no? eh, y precisamente fue ahí quien Adam Scott quien recogió Exacto. digamos el testigo de Sergio para llevar la racha más allá si sí es verdad que una racha de 90 no la, no la ha habido tanto en, en, en la historia la hemos sacado alguna vez precisamente sí, entiendo, a raíz sí. de aquel récord que iba marcando a Sergio ¿no? No hay tantos jugadores que hayan conseguido jugar 90 seguidos. Eh, pero Jack Nicklaus, y Jack Nicklaus estuvo... Es que lo, lo estaba volviendo a contar porque me, me hace tanta gracia. <laughs> me hace tantísima gracia. <laughs> es, es, otra, este es otra dimensión. ¿no? Lo de Jack Nicklaus es otra dimensión. Pero buen matiz, buen matiz. Lo de Adam Scott es la racha en activo. De un jugador en activo. Exacto. Eh, la racha en activo. Que, insisto, que, insisto, siento no, no, que no podamos dar el, el dato exacto. Que, insisto... Es verdad que es la racha en activo y que además es una de las mejores de la historia del golf. Sí. ¿eh? Pero no se sé decir en qué puesto exactamente, ¿no? Pero bueno, eso, déjame dar el dato sí, exacto que, por que, favor. Es que me, parto, me parto de la risa. Sí, el, de, el, 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 el tal Klaus, pues todos los mayores, todos los mayores. Dos, ¿eh? uno tras otro, uno, venga ah, al máster, el máster. Ahora que toca, yo. ¿Qué no, ya me, los billetes para el PGA, los sí, sí, ya y, el, tengo. Y, y, el PGA, y la PGA, sí, sí, ahora lo PGA pero venga, ya ahora el British, ya me cruzo el charco. Y ahora, ahora que toca, otra vez el máster, Jack, que ya estamos en el año siguiente, pues venga, vamos a jugar al máster. Bueno, pues así estuvo el, el señor desde 1962, 62, ¿eh? o sea que ahí el Madrid había ganado todavía solo cinco Copas de Europa, por ejemplo. Por ejemplo. por ejemplo. Tenías que sacarlo, eh, no, tenías que sacar el dato, sí, sí. De, 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 desde el año 62 ¿Sí? hasta el US Open de 1998. Madre mía. 98. 36, 36 años eh, seguidos jugando todos los grandes. Esto no va a volver a ocurrir. Eh. Esto, eh, por eso, cuando hablamos de legado, cuando hablamos de tal yo... Eh, 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 mm, me empeño tantísimo en Jack Nicklaus. Jack Nicklaus, cuando habla de Jack Nicklaus, hay que escuchar a Jack Nicklaus. Bueno, también hay un poco de mito, también y de. Bueno, el mito que, que se ha construido. Y bueno, hoy. sí, sí, y, 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 la, y la ceguera del, fan, del fanático, ¿no? <laughs> yo soy un fanático de los números de Jack Nicklaus. Por. Un auténtico fanático. Como porque lo que hizo, yo creo que está puesto en valor, sobre todo en Estados Unidos, pero incluso a mí me da la sensación de que no está suficientemente puesto en valor. Yeah. Nadie va a volver a... Nadie va a hacer eso nunca más. Y te dirán, ah, bueno, eran otros tiempos. Vale, vale. Bueno, bueno. ¿Qué tiempos? Tiempo. Porque es que era claro. atravesó por todos ellos. Qué tiempos, ¿no? Es que yo no creo que... Y con quién... Sí, no, te iba a decir, perdona, sí, sí. David, que no creo que fueran tiempos mejores para este tipo de récords. Concretamente, ¿eh? para este tipo de récords, ¿eh? Eh, eran tiempos en los que la preparación física era peor, eh, la, la, lo que se sabía sobre la nutrición era mucho peor, eh, el que te pudieras poner enfermo, que te pudieras poner malo, que te pudieras romper un tobillo, pues era, era más sencillo. O sea, realmente a mí me parece que al revés. O sea, tiene, es más posible que lo puedas hacer ahora a que se hiciera en aquella época. Sí, exactamente, ¿no? Y, y, y sobre todo lo que yo veo detrás es que había una voluntad de hacerlo. O sea, claro, Jack Nicklaus los exacto. contaba. Y dicen, anda ya, yo creo que Jack Nicklaus los contaba. Sin duda. Pues van 130, 131. <laughs> bueno, ¿Cuántos fueron al final? Pues mira, pon aquí. Es que creo que son 150 y algo, ¿no? Espera. espera. Sí, 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 Jugó un total de 164, pues le restas. dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 140 y algo, sí, 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 sí. O sea, solo 36 y 154, por 4 es 144. 144. 150. Es, es que es impresionante. Es que es 146. 146, 146 claro. medios seguidos, seguidos. Ah, es imposible. Es Esto imposible. no va a volver a ocurrir. Y, y, e insisto, yo creo que había una voluntad de, de hacerlo. ¿no? Eh, bueno, pues en el penúltimo. Esto también lo hemos contado, pero ya, ya que me dejas pues, me dejas. No, no. Entro, por por su, en, su el en el penúltimo, <laughs> <laughs> ¿Eh? en el es penúltimo de esos 146 consecutivos, con 58 años, quedó sexto en el Máster. En bueno, el penúltimo... Es que da la risa. En el penúltimo de esos 146 consecutivos, con 58 años, quedó sexto en el Máster. pues ya está, ¿no? No, qué ¿no? Qué animal. Sin más comentarios, nada más que añadir al respecto. ¡Marimaki! Aquí! Aquí! <laughs> ¡Marimaki! Has dicho 146, ¿no? Sí, creo que son 146. Lo Ciento, he hecho un poco así a bola, vale. bola Mira, él jugó un total de 164. Le restamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 18. 164 menos 18 son 146. ¿no? Correcto, 146. Eso es 146. 146 seguidos. Sí, sí, sí. Uh -huh. eh, 146 seguidos. Es que no hay muchos jugadores en la historia que hayan jugado 146 medios, ¿eh? Es que no hay muchos. Claro, es que mira, mira lo que estamos hablando con, con, con Adam Scott, que insisto, es una de las mejores rachas del. Es que para llegar a 146 todavía tendría que estar 13 años más. Y, 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 ya, y ya está pasando en el muchacho, que, que si se mete en este US Open o no. <laughs> claro. Tendría que estar 10, 12, 13 años más una jugándolos todos. Eh, y, y, y claro, Adam Scott tiene 44 años, pero es que Jack Nicklaus estuvo jugándolos todos hasta los 58. Hasta los 58 sí, 58, también ¿sabes? es verdad él tuvo más facilidades pues porque había ganado tantos bueno, claro. que bueno pues que, que tenía entre claro pero gane usted <laughs> efectivamente o sea eso de que tenía más facilidades como si se lo hubieran regalado ¿sabes? Como si alguien le hubiera dicho venga y usted aquí al máster va a venir todos los años no no es que lo ganó seis veces el muchacho claro como para no ir eh, ni Klaus, claro <laughs> es claro que, es que es impresionante la verdad que es impresionante y merece la pena repasarlo así de vez en cuando oye David tenemos un tema eh, que para acabar este esta esta bola provisional eh, bueno si te... yo a mí, a mí me, eh, no yo creo que bueno, perdona, perdona. No, no, no. Sí, sí, no tira, tire, tire. Sí sí, no, 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 no. Tira, tira. Vale. Dime, no, bueno, simplemente, simplemente, recordar, recordar lo que ocurrió en el circuito europeo que hemos hablado, ¿no? De esa pelea ah, olímpica. Por ahí va yo, por ahí va yo. Ah, perfecto. Pues simplemente recordar que ganó la Auricánter y que hay que darle mucho valor también y hacer énfasis en el torneo de Rafa Cabrera Bello, David. Sí, ese, ese, era por ahí me quería yo detener. no, sí. no porque no. No queramos nada con la Uri Kanter, que, que nos parece fenomenal, y, y, y ahí está, ¿no? Otra historia más tan sí. bonita, ¿no? De alguien, un buen jugador, ¿eh? Un muy buen jugador bueno, muy bueno. Que, al que le ha costado tantísimo, ¿no? Más de 200 torneos ganar en el, en el circuito la perseverancia. En el circuito europeo, ¿no? Uh -huh. eh, no, pero me quería tener en Rafa, ¿no? En Rafa eh, y en los puños de Rafa, ¿no? Por desgracia, no, no, no hemos tenido muchas imágenes de, de Cabrera Bello en la televisión, sí. pero hemos tenido unas cuantas. Y en, te diría, en la mitad de ellas le, le hemos visto sacando el puño, sacando el puño a un tipo como que ya tiene bastante hecha su carrera, no sí. como que, que ya ha hecho algo en esto del golf profesional. no eh, y a mí no, no, no te voy a decir que me emocionó, ¿no? Eh, ¿no? Quizá no llegue no llegamos a esos extremos, ¿no? Pero eh, sí me da que pensar, ¿no? Esos puños que le vi a cada raza, uno detrás de otro. A mí me encanta. ¿eh? Cuando metía un pad, cuando metía un pad de. para salvar un buen par, para hacer un verde y seguir avanzando. Eh, esos puños. Eh, este tipo de detalles, que no deja de ser algo, bueno, eh, bueno, quizá anecdótico, pero es a los que nos referimos cuando. Les decimos directamente a los jóvenes profesionales que están dando, o aquellos que están dando el salto al profesionalismo de élite españoles básicamente que Rafa es el modelo porque es un tío además con una carrera muy ortodoxa en el sentido de que, de que creo yo que hay muchos eh, patrones. Que, que se podrían que, imitar. Que, puede, ¿no? se, uh -huh. que se podrían imitar, exactamente. ¿no? Porque tú pones de patrón a Pablo Larrazábal, ¿eh? con todo el cariño del mundo, y, pa, y, pa, y Pablo Larrazábal. Y que Dios es te pille genio. confesado. O sea, sí, es un genio. Pablo es otra cosa. O sea, Pablo funciona eh, en su mundo y es un mundo que él tiene muy bien pillado, pero que, es, eh, que eh, honestamente es más difícil de imitar. ¿no? Sí. Es, es, no, no es tan fácil de plasmar en un manual. La carrera de raza es más de manual y por eso yo siempre pienso que los Manuel Vida, los Ángel los todos los que vayan llegando, sí. sobre todo me refiero a los más jóvenes, los Eduardo ¿no? sí, sí, quizá, quizá no tanto solo a los más jóvenes, ¿no? Sí. Otros también eh, eh, y que lo tienen ahí, a Rafa, ¿no? No, no digo que, el, que, el, que, el, que el, <laughs> ya verás Rafa, a ver, que, tío, que, tío, tío, que no, no para de sonarme el hora. teléfono, cabrones. O sea, a ver, a ver, <laughs> dejar de decir Idiotas cositas. ¿Qué habéis hecho? <laughs> No, porque además eso no va a ocurrir, ¿no? Pero pero sí como una madre, sí, sí para observar, para mirar, para mirar, ¿no? Sí, no, y preguntar, ¿y este tipo lo hace? hombre, y preguntar, que no está mal, y jugarte una ronda de prácticas con él, y sacarle algún tema, e irte un día a comer, irte un día a cenar, en fin, eh, lo normal, lo normal. Al final son muchas horas juntos en los torneos de golf, ¿no? Y, y, y porque ahora está más eh, a las maduras, ¿eh? Perdón, a las duras. A las, duras. A las maduras, sí. Rafa, ya, ya lo hemos visto, lo ha hecho muy bien, una consistencia brutal… Eh, qué, qué manera tan 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 sólida tan notable no eh, de hacer las cosas eh, pero ahora a las duras ahí está sacando el puñito porque ya ha pasado tres cortes seguidos porque esta semana se veía por fin ha, también han cadenado cuatro vueltas por debajo del par porque se, se empieza a ver arriba eh, y porque esto está siendo un proceso muy largo para Rafa y a las duras a, a las duras seguramente se aprende más de la gente y, y Rafa Rafa las duras está ahí también el tío ¿eh? sí. y no sé si lo hemos dicho y si no lo decimos ahora. Rafa va a estar, va a estar en 2024 peleando por un torneo. ¿eh? Sí, sí. Eh, estoy de acuerdo con ese vaticinio. Me apunto, me subo regresando? a ese carro. Sí, sí. Cómo está regresando, ¿no? Cómo está volviendo. cómo hacen las cosas, ¿eh? es que es, eh, lo hace piedra a piedra. Es que lo hace piedra a piedra hasta que eso está bien asentado. ¿sabes? Ahí hay un cemento armado, ahí hay una, unos ladrillos puestos bien puestos y a partir de ahí a, a seguir creciendo, ¿no? Es eh, eh, jamás ha empezado una casa por el tejado, eh, Rafa. No es eh, yo lo meto, David, en el club de eh, ponga un Scotty Sheffer en su vida. Pues eh, yo lo meto en ese club. En ponga también un Rafa Cabrera Bello en, en su vida. No, eh, me parece que es un que es un... que es un, lo, lo has dicho, no lo has explicado muy bien... ¿no? Un, un gran ejemplo a a seguir, ¿no? Eh, para todo golfista profesional, ¿no? Que se quiera dedicar a esto. Y exactamente. Y es la gran alegría, es la gran alegría sin ninguna duda, ¿no? La gran noticia, ¿no? Que nos deja eh, el torneo en clave española, ¿no? También hemos visto a la Razával dejarse ver por arriba, aunque al final no, no le fueron bien las cosas o del todo bien las cosas el último día, pero estuvo ahí. No y Iván Cantero Iván Cantero tuvo un mal domingo, pero realmente salió con opciones de victoria reales, ¿eh? reales sí, sí, el, el, el domingo. En el caso de Iván Cantero, pues creo que es algo muy destacable que empecemos a verle ya con cierta regularidad, con cierta asiduidad, eh, pum, pues ponerse ahí, ¿no? En los últimos partidos del domingo, ¿no? Es algo más que interesante, ¿no? Sí. Que sí, que no le salió bien el domingo, un campo muy difícil, un campo del que hay que hablar también, aunque sea un minuto, ¿no? Sí. Claro. Porque va cogiendo solera, va cogiendo, digamos, va haciendo, va escribiendo su pequeña leyenda todavía, ¿no? La va escribiendo, ¿no? Es un campo muy duro, eh, es un campo que. Mmm, complicado, ¿no? O Son sea, condiciones difíciles de juego, sí. nos gusta, ¿no? Existente. 30 y... ¿Cuántos fueron? Eh, ya decían por aquí, apunta. Juraría que lo tenía por aquí apuntado. Sí, un momento. ¿Cuántos acabaron eso, bajo? ¿no? El, el domingo fue quizá el día más duro, ¿no? Treinta y tantos jugadores terminaron bajo par en el acumulado, veinte sí. jugadores solo jugaron bajo par el domingo, dos tíos solo lo hicieron por debajo de 70 golpes. Bueno, un campo que se las trae, ¿no? Y eso que no aprietan todo lo que se puede, ¿no? De los tíos de atrás y demás, que incluso sería más aburrido, ¿no? Eh, bueno, no sé, es el este recorrido norte, ¿no? Del eh, Green Eagle Courses, ¿no? El, 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 no es un resort, pero bueno, sí, el club de este que hay en el Hamburgo. 30 kilómetros al sur. Hamburgo. ¿no? Este de Hamburgo, Ajá. más o menos, ahí anda, ¿no? Mm. Y, y está cogiendo sí. esa identidad. Está Nos gustan solera. los torneos mm. que agarran una identidad. Y este torneo en Alemania ha agarrado donde se está jugando el European Open, que es un, que es un torneo de, de solera, ¿no? Del circuito europeo, y que se lleva jugando allí siete ediciones. Está ha agarrado esa identidad y nos gustan los torneos que cogen una identidad, ¿no? Y eh, bueno, pues ha agarrado la identidad de aquí vais a. Aquí hay que sufrir, aquí hay, que, sufrir, ¿no? aquí hay, que, hay que jugar muy bien, que hay que currárselo para, para jugar bajo par. Sí, totalmente. Y encima, si es antes del US Open, ya ni te cuento, ¿no? Porque parece como encajado perfectamente, ¿no? Dentro del, dentro del calendario, ¿no? Para preparar ese, ese segundo grande, ¿no? De, el tercer grande, perdón, de la, de la temporada masculina. Eh, David, eh, te hago una consulta. Eh, teníamos aquí un tema para hablar que era el tema de las categorías. Te hago una consulta que, que la hago extensiva a todos nuestros oyentes, aunque ellos no van a poder opinar, obviamente. Eh, un tema de las categorías que igual es un pelín farragoso, pero que es interesante y que implica a un par de jugadores españoles. Que es eso, es, eso es discriminación. Y... Estás discriminando a los oyentes, si no si no pueden opinar. Eso es discriminación. No, puede, no pueden opinar porque eso, la decisión se es tiene es que tomar ahora mismo y, y, y no y no, ah, y vale, no nos pueden y no nos pueden eh, que, usted. que es, que usted. es dejarlos para otro día ¿no? yo creo que podemos dejar este tema de las, de las eh, eh, del, del carrier money list lo dejamos para otro día o lo comentamos ahora a ti qué te parece ahí sobre la marcha consejo de administración así, así, pim, pam. reunido ¿Cuánto ¿cuánto de o lo dejamos para el jueves qué ¿Cuánto, cuánto tiempo llevamos de bola provisional no ya estamos ya estamos en, el, en nuestros números habituales ya estamos por encima de la hora bueno no, a ver, yo creo que es un tema al que se le puede sacar jugo. Vamos a explicarlo Mira, mejor bien. No pues todavía, lo dejamos ¿no? para el jueves. Sí, sí, lo dejamos para el jueves. Eh, para el jueves o, o sí, porque ya después nos metemos en semana de Jugos Open y ya será más complicado meterse en esto. Pero el jueves sí, puede ser un buen día para que lo expliquemos bien, porque es una cosa que atañe a, a, a eso, a Rafa Cabrera y a Pablo Razabal y que son buenas noticias. Pero lo contaremos, lo contaremos el, el próximo jueves con, con más detalle y así que nada aquí lo aquí lo vamos dejando que esta semana por cierto David se nos va a ver se nos va a ver y se nos va a sufrir por el challenge de Cádiz ¿eh? vamos a estar allí en el challenge de Santipetri eh, viendo en acción como estuvimos en el challenge de España de Sevilla pues estaremos también en Santipetri y y vamos a ver no vamos a ver qué, qué nos que nos traen los chicos del challenge no a ver qué buenas noticias no tenemos eh, de esta semana Ojalá, ojalá vaya vaya muy bien la cosa. Y poco más que lo dicho. Volvemos el próximo jueves desde allí, desde Santipetri, desde eh, Iberostar eh, Real Novo Santipetri, campo de golf, eh, para contarles la última hora de ese torneo y de toda la semana. Que muchísimas gracias a todos por como siempre por acompañarnos y muchísimas gracias, don David Durán. Señores jugadores, miembros del PGA Tour, es eso que asoma. ¿En vuestra mirada el velo del temor y la incertidumbre ante la avalancha, las hordas vikingas que llegan allende los mares? Que no son la flecha la culpa del indio que no son las flechas la culpa del indio si hay viento, si llueve, no influye en el swing no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa es del indio. La culpa es del indio. La culpa es del indio. La culpa es del indio.